A l'orella resideix el sentit de l'audició, que ens permet percebre els sons de l'exterior. Quan hi ha una incapacitat per poder percebre aquests sons, es diu sordesa. Quan la sordesa és parcial, es diu hipoacúsia, i quan és completa, es diu cofosis. Es calcula que 5 de cada 1.000 nadons neixen amb alguna alteració d'audició. A més, en els adults, 1 de cada 1.000 patiran durant la seva vida algun problema mitjà o greu d'audició. L'orella està dividida en tres parts: l'orella externa, l'orella mitjana i l'orella interna. L'orella externa i mitjana són les que transmeten el so fins a l'orella interna. Totes les alteracions que n'hi ha en aquestes dues parts, l'orella externa i mitjana, com taps de cerumen, otitis, perforacions del timpà, fan una hipoacúsia de transmissió. Quan hi ha una alteració de l'orella interna, per degeneració o per traumes acústics, es fa una hipoacúsia neurosensorial. Els símptomes principals de la sordesa és la incapacitat per sentir els sorolls externs. Quan hi ha hipoacúsia transmissiva, senten els sorolls més baixets o no ho senten, i quan hi ha una hipoacúsia neurosensorial, moltes vegades senten el soroll però no entenen bé el que estan sentint. El factor de risc de poder tenir una sordesa, principalment d'una sordesa de transmissió, és qualsevol manipulació que fem del conducte auditiu extern, que podem concentrar el cerumen i fer taps de cera, o podem manipular l'orella i fer ferides que s'infectin i fessin otitis, o inclús podem perforar el timpà. Després també és molt freqüent que a l'estiu n'hi hagi otitis per als banys i la humitat, i que a l'hivern n'hi hagi otitis mitjanes per culpa dels refredats. Y otro de los factores que hay que tener en cuenta es no estar expuesto a ruido intenso durante mucho tiempo. El ruido afecta mucho a la audición, sobre todo al oído interno, y provoca sordera con el paso del tiempo si estamos expuestos a un ruido muy importante. Así que es importante, si trabajamos en ambiente ruidoso o en lugares donde el ruido es muy fuerte, colocar o tapones o cascos para proteger los oídos. Lo primero que realizaría el especialista sería una entrevista, una anamnesis, preguntando los síntomas que tiene y desde cuándo son estos síntomas y si hay algún otro síntoma que pueda estar asociado a esta pérdida de audición. Lo siguiente realizaría una exploración física, es decir, miraría el oído a través del microscopio o el otoscopio para mirar tanto el oído externo como el oído medio para ver que todas las estructuras estén bien, estén íntegras y no esté el oído medio lleno de mucosidad. Sobre todo se realizarían dos pruebas. La primera sería la acumetría, que es una prueba que se realiza con diapasones, que es este instrumento. El otorrino la haría sonar y colocándola o en el hueso de la mastoides, que es el que está detrás del pabellón auditivo, o bien en la parte central del cráneo, podemos distinguir qué tipo de pérdida auditiva tiene el paciente y cuáles de los dos oídos está peor que de los dos, cuál de los dos oídos es el peor. Y otra de las pruebas que realizaríamos sería la audiometría. La audiometría consiste en colocar unos auriculares y presentar una serie de pitidos a diferente intensidad y diferente frecuencia. Lo único que tiene que hacer el paciente es avisar al explorador cuando está escuchando el pitido. De esta manera podemos saber el tipo de pérdida auditiva que es y el grado de pérdida auditiva que tiene con más precisión que con la acumetría. Si la pérdida de audición está producida en el oído externo o el oído medio, es decir, que el sonido no llega bien al oído interno porque una de las estructuras de estos oídos está afectada, se realizaría una intervención quirúrgica para solventar o bien esa deficiencia de funcionamiento de la estructura o se sustituiría por algún tipo de prótesis. Si la pérdida auditiva se produce en el oído interno, la solución que hay es colocar una prótesis auditiva, lo que sería un audífono. El audífono se encarga de captar el sonido externo y amplificarlo para que sea audible a la persona que tiene la pérdida auditiva. El hecho de padecer esta pérdida auditiva o la sordera que no significa que no pueda salir a la calle, que tenga que tener miedo de tener vida social. Es importante para ello compartir con las personas que más allegadas a nosotros o con los que vayamos a mantener una conversación que tenemos esta patología y que necesitamos de su ayuda. Su ayuda simplemente puede ser que nos miren a la cara, que vocalicen más o que eleven el tono de voz. También es una buena opción apuntarse a algún tipo de taller de lectura labial para así poder captar mejor el mensaje de nuestros interlocutores.